Muy buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar con la cuerda, ¿sí? La tenemos totalmente estirada. Luego de un previo acondicionamiento, vamos a realizar los saltos. Salto adelante y atrás, pero hasta el final de la cuerda y de regresar. Vamos a tomarla por 30 segundos. Comenzamos, pies separados, un poquito. Vamos a ir adelante y atrás, al final de la cuerda y regresamos. Comenzamos. ¿Listos? Ya, vamos. No podemos pisar la cuerda. Vamos a ir de ida y vuelta por 30 segundos. Listo. Muy bien. Siguiente ejercicio para practicar en casa. ¿Sí? Luego de hacer esta rutina, tomamos un poquito de agua. Pies un poquito separados. Vamos a ir al final de la cuerda y regresar igual. No podemos pisar la cuerda. Los brazos, cuando hago el salto, van hacia arriba. ¿Listos? 30 segundos. Vamos. Llego hasta el final de la cuerda y regreso. Vamos. Seguimos. Siempre concentrado en el movimiento para poder realizarlo con gran eficacia y eficiencia. Uno más. Vamos, vamos, vamos. Listo. Suelto las piernitas un poquito. Eso es. Muy bien. Siguiente ejercicio. Pierna derecha. Pierna izquierda va. Pierna izquierda flexionada. Pierna derecha va ahí. Adelante. Y atrás. Listo. Comenzamos. 30 segundos igual. De cada rutina vamos a hacer dos veces. Acá estoy demostrando una sola vez para que el video no sea tan largo. Ya cuando tengamos un poquito más de práctica, lo hacemos más rápido. Listo. Muy bien. Izquierda, pierna derecha flexionada. Vamos con pierna izquierda. Brazos arriba, salto adelante y atrás. Listo, vamos. Primero lo hago lento, tratando de mantener el equilibrio. Siempre con el metatarso. Luego un poquito más rápido. Rápido. Eso. Suelto, pierna izquierda y pierna derecha. De lado. Pierna derecha, pierna izquierda, flexionada. Cuando hago este movimiento del salto, los brazos van arriba. Salto, salto. Listo. Vamos al final de la cuerda y regresamos. 30 segundos. No hago la pausa para que el video no sea tan largo. Listo. Vamos. Comienzo. Brazos arriba, salto. Tomo equilibrio, siempre lo hago el primero lento. Ya, cuando tengo equilibrio lo voy haciendo un poquito más rápido. Muy bien. Eso es. Pierna izquierda, pierna derecha flexionada. Igual, pasos arriba, salto. Pasos arriba, regreso. Comenzamos. El primero lento, 30 segundos. Y el segundo un poquito más rápido. Muy bien. Eso. Primero lento. La segunda vuelta un poquito más rápido. Ya, vamos. Vean que el movimiento de los brazos es seguido. Eso es. Soltamos. Si
siguiente ejercicio, ¿sí? Pierna izquierda va a quedar en salto y mi pierna derecha va a pisar lado, los lados, derecho de la cuerda, izquierda de la cuerda. Voy al final y regreso, 30 segundos igual, pero voy a hacer uno lento y uno rápido. Comenzamos. Igual el movimiento de los brazos, si quiero ir así, si me mantengo en equilibrio, o si lo quiero ir moviendo. Vean. Llevo un movimiento de brazos como si estuviera corriendo. Regreso. Movimiento de brazos como si estuviera corriendo. Siguiente. Cuando ya tengo práctica, lo hago un poquito más rápido. Tanto el braceo como el movimiento de los pies es un poquito más rápido. Agilidad, coordinación, todo desarrollo acá. Pierna derecha voy. Queda en salto, pierna izquierda. Lados de la cuerda, el movimiento de los brazos. ¿Ves? Como si estuviera corriendo. Comienzo, 30 segundos. Lento, el primero. De regreso. Muy bien, eso es. Siguiente, voy más rápido. Tengo una pausa, pero no la voy a realizar para que el video no se haga largo. Movimiento de brazos. Eso es. Con la práctica voy haciéndolo un poquito más rápido. Muy bien. Siguiente ejercicio. Me coloco de lado, igual. Pierna izquierda salta. Pierna derecha, adelante de la cuerda y atrás de la cuerda. Movimiento de brazo. Voy, vamos. Listo. Lento primero. Lento. Movimiento de brazos al final de la cuerda y regreso. Listo. Vamos con el siguiente. Izquierda. Mi pierna derecha queda en salto. Metatarso. El pie izquierdo. Adelante y atrás con el brazo de hombro. Bueno, lento el primero. Lento y regreso. 30 segundos este lento. Luego más rápido. El movimiento de brazos. El braceo es mucho más rápido. Y el toque. El salto. Mantiene. Toque. Vamos. 30 segundos. Regreso. Y esa es la pequeña rutina para realizar en casa. Está un poquito algo complicada, pero con la práctica todo se puede, chicos. Espero que lo realicen en casa. Me envían su video. Muchas gracias, que estén bien.